Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mark Mejía y como siempre vengo a hablar de cine. Hoy vengo con un tema interesante, ya que el 11 de septiembre se cumplen 20 años del atentado terrorista llamado el 9-11, hecho que cambió la seguridad tanto en la aviación como en muchas áreas de la vida cotidiana del ser humano. Por tal razón, esta fecha es perfecta para que Netflix estrenara el filme llamado ¿Cuánto vale la vida? Lo interesante y atinado de esta película es que nos mostrará y en muchos casos nos recordará diversas situaciones que debieron vivir las familias de los afectados, luego que este acto sin precedente hiciera que Estados Unidos y el mundo debiera tomar medidas y crear leyes y en muchos casos algunas que parecen inhumanas. Esta propuesta está basada en hechos reales. Es un drama biográfico protagonizado por Michael Keaton y Stanley Tucci. Veremos a Keaton aquí hacer el papel de un poderoso abogado de Washington que lucha por buscar la manera legal y más justa posible de indemnizar a las familias de las víctimas del 9-11. Pero esto le traerá un cóctel de situaciones e intereses con las que deberá lidiar. Este perito contratado por el gobierno tiene un plazo para hacer un método el cual va a resarcir las familias de los sobrevivientes mediante una tabla que indica la cantidad monetaria que le corresponde. Como dije anteriormente, veremos casos e historias que demuestran que cada situación es muy diferente, con objetivos totalmente opuestos entre sí, situaciones que hacen pensar que no todo se puede medir con la misma regla. Y aquí lo interesante y el punto principal para amarrarte a esta drama histórica que nos va a recordar lamentablemente este hecho y lo que muchas personas vivió en carne propia. Esta es mi recomendación, ¿Cuánto vale la vida? Y estoy seguro que si la ven le va a gustar. Así que ahora me despido de ustedes como siempre diciendo hasta la vista.